Gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo. Y bueno, pues sean bienvenidos a otro episodio más de My Life in Minecraft. Esta vez me encuentro en esta orillita de la casa porque quiero mostrarles todo lo que he hecho. Para empezar, esto, ¿se acuerdan que era de valla? Bueno, pues tenía mucha piedra ahí y me he decidido hacer muros muros. ¿Se le llama muro? Sí, se le llama muro. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar es por este lado. Y ahí ya tengo lo que serían las setas. Ya las encontré. No tenía. Tenía creo que nada más setas rojas. Y bueno, pues no encontraba setas de esas. Acá también, como ven, tengo ya la seta roja y la seta blanca. Ok, aquí por acá tenemos ya los puerquitos. Los puerquitos era algo que yo quería. Uy, qué lag. Más que todo porque no sé, quiero tener todos los animales ahí y bueno, pues no podía. A ver, tú ven para acá. ¿Y quién nos faltó? Y tú. Y bueno, acá tenemos lo que sería las ovejas. Y aquí hay algo curioso. No, ya no está. Aquí había un aldeano que no sé cómo llegó ahí. Había un aldeano ahí. Y bueno, pues sabrá. Bueno, pues acá tenemos los cultivos. Lo que hice fue, con las vallas de aquel lado que tenía en toda la orilla, las he puesto en esto de aquí para proteger un poco más los cultivos. Ahora tenemos aquí una mesa azul de crafting. Y aquí tendríamos pues lo que utilizo normalmente aquí. Ahora, el portal del Nether lo he modificado, ya le he hecho como que le puedo decir automático o semiautomático, porque no es automático del 100 al 100. Y bueno, va de la siguiente manera. Bueno, pues si esto se deja deslaguear, yo continué. Bueno, esta palanca, a darle un clic, bueno, en realidad son dos clics, se enciende el portal. Y con la palanca de este lado, que vendría siendo la de la izquierda, dando dos clics, se apaga, y para quitar el agua, das otros dos clics. Y esto es más o menos lo que hace, ¿ok? Y bueno, el sistema que utilicé para este portal es muy sencillo, o sea, es muy sencillo. Y bueno, la siguiente forma, bueno, creo que se vería mejor desde afuera, a ver. Va de la siguiente forma, ¿ok? A ver, quiero que se pueda ver bien. Bueno, mira, la primera palanca está conectada con redstone a este comparador. Y este comparador encima tiene una antorcha, y la antorcha está con un dispensador, que es un sistema muy sencillito, que en todo el momento de activarla, la antorcha se apaga, la vuelves a desactivar y la antorcha se enciende, y por eso enciende el portal. Acá apliqué lo mismo, pero lo tuve que hacer más hacia un lado, porque si yo ponía este comparador aquí, se iba a unir aquí en estos dos puntos y se iba a encender los dos. Así que lo que he hecho es poner tío, pero ven para acá. Déjale mato. Vale, y lo que hice fue puse hacer un bloque más para acá, poner la antorcha de un lado, no detrás, y dije a ver si funciona, y funcionó. Y bueno, pues eso es más o menos el sistema que utilicé. Es muy sencillito, o sea, es de lo primerito que creo que se hizo en Minecraft. Y bueno, vamos a entrar a la casa. La casa la he mejorado mucho. Primero entras. Y bueno, pues ya les puse lo que serían las cosas del piso. Vaya, no sé cómo se llaman. Le he puesto estos marcos, que ahí los tenía. Al fin terminé la maldita de esta de ¿cómo se le llama? Ay, ¿cómo se le llama este? La mesa de encantamientos, vaya. Bueno, primero vamos a empezar por acá. Aquí ya ven todo, ya tengo todo ordenadito y todo así. Bueno, pues vamos hacia acá. Aquí abrimos. Y lo primero que les quería mostrar, bueno, esto ya ustedes lo han visto, pero esa vez estaba con Lucky y por lo tanto no les pude mostrar el sistema que utiliza. Así que para esto me voy a poner en creativo, porque si no se va a hacer un desbalagueo. Se va a hacer papaya acá. Y bueno, el sistema es el siguiente. A ver, déjame agarrar una piedra, por no hacer falta. A ver, opciones. Espérense.
Estos son cosas típicas que se tienen que hacer, si no, no van a entender ni jota, ¿ok? Vale, mira, el sistema es el siguiente. Aquí, detrás de aquí, de este muro, hay una palanca. Ustedes la vieron, esa es esa palanca. Y lo que pasa es que cuando la activas... Uy, que no le di a ese. A ver, a ver. Bueno, lo que pasa es que cuando la activas, aquí hay un pequeño reloj. Como ven, ahí está funcionando. Esto pasa de comparador y de este comparador se repite. Pa, 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 pam. Llega este delay o delay, como le digan, que vendría siendo... Ah, ¿estos cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ver, aquí debe estar. Un repetidor, este es un repetidor, ya me acordé. Y de este repetidor llegan a esta antorcha y lo que hace es encender y apagar y por lo tanto empieza a lanzar los objetos o que le pongan dentro. Este es un sistemita un poco, es casi lo mismo que en el otro, excepto que le puse, está pensado para, pues para cosas, no para encender, vaya. Como pueden ver ahí funciona, mira. Ahí empieza a lanzar los pollos y bueno, al final nos viene quedando un bonito, ¿cómo se le...? Ah, vale, déjame quitar esto. Un bonito, semiautomático, también yo le digo, porque no es automático del 100, o sea, no se matan los pollos y todo eso. Pero saben, yo soy principiante en esto de la redstone, conozco Minecraft desde hace mucho tiempo y bueno. Ahora, lo siguiente que les voy a mostrar es algo que yo no descubrí, esto sí lo encontré en YouTube, porque todo lo anterior dicho... O todo lo anterior mostrado, yo lo he hecho. Esto no me he pasado de nadie. Y bueno, primero vamos a entrar por esta puerta. Como ven, aquí hay dos cuadros. Bueno, pues agarramos estos dos cuadros, que es el centro de la habitación. Y caminamos hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, hasta llegar aquí. Aquí, como ven. ¡Wop! ¡Ay, güey! ¿Cómo sacó esta puerta a una habitación oculta debajo de la casa? ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues la verdad es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil hacer esto. Bueno, me voy a poner en creativo porque no alcanzo. Mire, es muy sencillo. Primero se ponen dos a un bloque de distancia. O sea, vamos a quitar esto. Uy, bueno, ahí ya la he cagado, va. A un bloque de distancia donde está el hueco de la puerta, ponemos dos, cuatro dispensadores con guaya que se pegan. Ahora ponemos dos así. Acá, como ven, es lo mismo. Cuatro así y dos así. Bueno, esto va acá. Y aquí vamos a poner lo que sería la piedra, que es la que vamos, la que nos va a cubrir la puerta. En este caso, pues es ladrillo de piedra la pared. Bueno, pues ponemos uno aquí y otro acá. Ahora ponemos todo esto de bloques, todo esto de bloques, lo que está justo encima, lo ponemos de bloques. Y bueno, ahora es lo siguiente. Vamos a poner redstone por toda la de esta, y donde pusieron los que están así, o a un bloque de distancia de la orilla. Ponemos un repetidor a 3 tick. Uno, mira, uno, dos, tres. No, bueno, antes de que toque el último, vaya. Sí, a 3 ticks. A 3 ticks viendo para allá. Y a 3 ticks viendo para allá. Y aquí ponemos redstone y una palanca acá. Esto la activa. Esto se cierra. Y así se apaga. Es una puerta muy sencilla. Esta la encontré en YouTube. Y bueno, ¿cómo sé dónde está? ¿Cómo puedo hacer esto? Lo de la palanca. Lo de la palanca oculta, vaya. Esto. Bueno, dice que hubo, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, esto se hace con escaleras. Esto se los voy a... Acá, como ven, aquí hay un cofre escondido. O sea, justo aquí del lado de esto. Tú le das aquí y hay un cofre escondido detrás de la pared. Son cosas que se pueden llegar a hacer con eso. Lo del cofre escondido, se me ocurrió viendo la idea de que también se podía hacer esto, ¿no? Vaya. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se lo voy a explicar muy brevemente. Lo único que necesitamos son escaleras. Por ejemplo, estas de madera. Hay que poner una escalera, lo que sería así.
Y como ven aquí en este, si tú lo agarras del lado, puedes llegar al bloque de atrás. Y aquí, como ven, no tocas la escalera en sí. Ahora, lo que pasa es que ese hueco, al momento de unir lo que sería dos escaleras, se hace como vaya, más o menos esto, ¿vale? Pensen. No, no me ha salido, no me ha salido, no me ha salido. Ok. Al unir una escalera hacia un lado y otra escalera hacia otro, se hace como que una esquina y en sí queda un bloque. Bueno, acá no queda bien la figura, pero bueno. Y como ven en este cuadro, a pesar de que tiene textura, o sea, este cuadro, a pesar de que tiene textura. A ver, quiero comarla otra vez, ¿sí? O sea, a pesar de que tiene textura, en realidad no hay nada aquí, o sea, no hay cuadro, pero tiene textura. Y por lo tanto es como, es una forma de, pues, de engañar a las personas y esconder bloques. Como ven, acá ha quedado esto. ¿Qué le ha pasado a esto? Porque... Vale, creo que la he cagado acá, ¿eh? A ver, voy a escoger mis escaleras de este tipo. Y aquí ahorita, y si les muestro cómo funciona esto. Uno hacia acá y otro hacia acá. No, no. Ahí está, y ahí se unieron. Y en este bloque de aquí, como ven, no me selecciona nada. O sea, desde este bloque de aquí, yo puedo abrir el cofre y ya tú le tapas aquí. Y tata, haz de cuenta que no hay nada aquí. Y bueno, más que todo es eso lo que les quería mostrar, esta puerta de acá. Y también les quería mostrar, pues, el cofre escondido. Estas son ideas, ya ustedes las pueden hacer en su survival. Y este no ha sido un video como los que hago siempre. Más que todo he querido mostrarles un poquito lo que he estado haciendo. Y bueno, ahora lo que me quería mostrarles es que por acá yo tenía un pico de diamante. Bueno, no. Por acá yo tengo otro cofre escondido. Aquí, por aquí. Justo. Vale, justo aquí. Y bueno, pues aquí ya tengo un cofre escondido ya con todo lo que sea lo más importante. Tengo un libro con, creo que con poder 1. A ver, quiero que cargue esto. Sí, tengo un libro con poder 1. Tengo una espada de diamante con filo 2. Tengo una espada de piedra. No sé por qué, pues ahí la tengo. 9 diamantes, de oro. Un pico con eficiencia. Y justo ahora quiero encantar este pico. Para ver a ver qué nos puede ser. Esto va a ser una trampa. XP. Me voy a dar 40, 400. Que sean los 3. Ya sé que esto es trampa. Pero quiero encantarme este pico. Y ver qué me puede salir. Muchos dirán, ¿por qué no te encantas? ¿Cómo se le llama? Un libro y luego se lo pones al otro pico. Bueno, sí puedo hacer eso. Pero creo que no me va a tocar nada tan cheto, ¿sabes? O sea, me ha tocado solo irrompibilidad. ¿Qué carajo es eso? No, tienen razón, me va a encantar un libro. Este me salió pura irrompibilidad, o sea. Quería. Bueno, me voy a llevar los 7 libros. Capaz si a la mera hora me sale algo bueno en los libros. Filo 1 o eficiencia 1. ¿Mi pico qué tiene? ¿Mi pico qué tiene? Tiene eficiencia 1 también, o sea. No me vale de nada. Tío. No me sale nada bueno, O sea, no me convence ninguno de los dos. Ah, tío, bueno, pues voy a agarrarme el de irrompibilidad, porque el pico no lo tiene, pero... Ah, me va a encantar este libro con eficiencia. Y este con filo 1. No me tocó nada bueno, eso lo tengo que admitir. Me tocó una porquería, filo 1 y eficiencia. Y acá tengo uno de poder. Que este lo voy a usar en un arco. Esto sí lo voy a usar en un arco. Porque no tengo arco. Cosa rara de mí, no tengo arco. No sé por qué. A ver, poder 1. Y lo voy a llamar
Lanzacabezas. No. Lanzaputos. Lanzaputas, le voy a poner lanzaputas. Y vale, pues ya tengo mi arco con poder 1. Bastante bien, ¿no? Aquí me lo voy a guardar de este lado, aquí de este lado. Aquí tengo comida, ahí la tengo por si acaso. Y bueno, me voy a dejar los libros aquí también para irme encantando conforme vaya encontrándome, juntando experiencia. Y acá tengo ya la armadura con protección 2, protección 1, protección contra explosiones 1, irrompibilidad y protección 2. O sea, esta armadura ya está bastante cheta, se puede decir. Que de hecho me gustaría tenerla toda ya, ¿cómo se dice? Arreglada al 100 por si la llego a necesitar en dado caso. A ver. Digo que contra el 3. ¡Ay! Se me rompió el yunque, me cago en todo. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto cuesta un yunque? Cuestan. O sea, están muy caros los yunques, ¿eh? Cuiden mucho su yunque, que no desperdicien, están muy caros. O bueno, a mí se me hacen muy caros. ¿Cómo eran los yunques? Chale, se me olvidó cómo se hacen yunques. Tío, se me olvidó cómo se hacen los yunques. Vale, pues ni modo, creo que lo haré después. Es que no me acuerdo cómo se hacen los yunques. No me acuerdo. Me puse la armadura, ¿verdad? Sí, me la puse. Vale, no, ya esto ya lo arreglaré más adelante. Este lápiz azul lo voy a dejar aquí porque creo que luego se me gasta si lo tengo ahí a cada rato. Vale, chicos, pues esto es más o menos lo que le quería mostrar a todos ustedes. Como ven, ya llevo bastante avanzada la villa. Sé que nunca subo un episodio normal, o sea, construyendo algo, haciendo algo así. Más que todo porque esta no es una serie, como se le dijo. Bueno, es una serie como que random, yo le puedo llamar, porque son episodios así como que muy cortitos. Bueno, algunas veces son más largos. Y de esa forma, pues, los hago un poco más entretenidos. Y aparte la serie como que avanza más rápido, porque tan solo este sería el episodio 5 de My Life in Minecraft. Y la verdad, pues ya tenemos casi la mitad de las cosas hechas. Ya si acaso más adelante sería Reapers y cosas así, para luego matar al dragón. Y bueno, a ver, quiero acomodar esto, espérame. Matar al dragón y matar al Wither, que creo que serían los dos objetivos del juego más grandes, o los únicos monstruos grandes que podemos matar. Así que bueno, pues yo los veo hasta la próxima. Espero que les haya gustado. No olviden seguir apoyando el canal, que eso me ayuda mucho. Y bueno, pues yo los veo hasta la próxima. Chao, chao.